Historia de Susana. Había en Babilonia un hombre llamado Joaquín que se había casado con una mujer llamada Susana, que era muy bella y temía a Dios, pues sus padres eran excelentes y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico, tenía un jardín al lado de su casa y muchos judíos venían a su casa porque él era el más respetado de todos. Ese año habían elegido como jueces a 2 ancianos del pueblo, de los cuales ha dicho el Señor: la injusticia se manifestó en Babilonia por medio de los ancianos de jueces que querían hacerse pasar por jefes de mi pueblo. Estos 2 ancianos frecuentaban la casa de Joaquín, y los 2 ancianos que veían a Susana diariamente entrar y pasearse comenzaron a desearla. Perdieron por ella la cabeza y dejaron de mirar al cielo y se olvidaron de sus justas sentencias. Ambos estaban devorados por la misma pasión, pero se la ocultaban el uno al otro. Sentían vergüenza de confesar el deseo que se los comía de acostarse con Susana. Pero cada día hacían todo lo posible para verla. Un día se dijeron el uno al otro: vámonos a la casa, que es hora de almorzar. Salieron y se separaron, pero luego se volvieron y se encontraron en el mismo lugar. Al preguntarse mutuamente sobre cuál era el motivo de este regreso, terminaron por confesarse el uno al otro su deseo por Susana. Entonces se pusieron de acuerdo para buscar la ocasión para hallarla sola. Un día estaba Susana en el jardín como lo hacía siempre, acompañada solamente por 2 sirvientas. Hacía mucho calor y ella quería bañarse. No había nadie más en el jardín fuera de los 2 ancianos que se habían escondido y que la observaban. Susana le dijo a las muchachas: tráiganme óleo y perfumes y cierren la puerta del jardín para poderme bañar. Ellas hicieron lo que Susana les había dicho, cerraron la puerta. Pero ni Susana ni ellas sabían que los 2 ancianos estaban escondidos allí. Apenas salieron las muchachas, los ancianos se metieron y le dijeron: las puertas del jardín están ahora bien cerradas. Nadie nos ve y estamos locos de ti. Acepta pues entregarte a nosotros. Si no, atestiguaremos en tu contra. Diremos que estaba contigo un joven y por eso despachaste a las muchachas. Susana suspiró y dijo: la angustia me cerca por todas partes. Preferiría la muerte antes de hacer tal cosa, y de no hacerla, no me escaparé de las manos de ustedes. Pero es mejor para mí caer inocentemente en las manos de ustedes que pecar en presencia del Señor. Entonces Susana lanzó un fuerte grito, pero los 2 ancianos gritaron también en contra de ella. Y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos del jardín, los sirvientes de la casa llegaron corriendo por la puerta de atrás para ver lo que estaba pasando. Los ancianos se pusieron a dar explicaciones y los sirvientes quedaron muy confundidos porque nunca habían oído decir semejante cosa con respecto a Susana. Al día siguiente, los 2 ancianos fueron a la casa y le contaron
al esposo de Susana muchas mentiras contra ella. Estaban decididos a condenarla a muerte. Delante de todo el pueblo dijeron: «Vayan a buscar a Susana». Susana llegó con el velo puesto, y esos miserables ordenaron que se le quitara el velo para saciarte una vez más con su belleza. Todos sus parientes lloraban, como también todos los que la veían. Entonces los dos viejos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron sus manos en la cabeza de ella. Susana lloraba, volviendo su rostro al cielo, ponía su confianza en Dios. Los viejos dijeron: «Nosotros paseábamos solos por el jardín. Esta mujer entró con dos sirvientas y cerró la puerta del jardín y le dijo a las muchachas que se fueran. Entonces, un joven que estaba escondido se acercó a ella y pecó con ella. Nosotros estábamos en un extremo del jardín y cuando vimos ese escándalo, corrimos donde ellos y los vimos acostados juntos. Pero no pudimos agarrar al joven porque tenía más fuerza que nosotros. Después que abrió las puertas, salió huyendo, pero a esta la detuvimos y le preguntamos quién era ese joven, pero no quiso decirnos. Somos testigos de todo esto». Como ya eran muy ancianos y eran jueces del pueblo, la asamblea le creyó en sus palabras y la condenaron a muerte. Entonces Susana gritó con fuerte voz: «Dios eterno, tú que conoces los secretos y que conoces todo antes de que suceda, tú sabes que han levantado contra mí un falso testimonio y que ahora voy a morir inocente de todo lo que estos miserables han dicho contra mí». El Señor oyó la voz de Susana mientras la llevaban al lugar de la ejecución. Dios, en ese momento, despertó el Espíritu Santo en un joven llamado Daniel, quien gritó fuerte: «Soy inocente de la sangre de esta mujer». Y todo el mundo se volvió hacia él y le dijeron: «¿Qué es lo que dices?». Y él, parándose en medio de todos, les dijo: «¿Por qué son tan estúpidos, hijos de Israel? Ustedes han condenado a una hija de Israel sin haberla juzgado y sin conocer la verdad. Estos hombres han presentado un falso testimonio en su contra». Daniel, poseído por el Espíritu Santo, les dijo: «Separen a estos dos, que los voy a juzgar». Daniel llamó al primero y le dijo: «Has envejecido en el mal y ahora los pecados de tu vida pasada recaen sobre ti. Tú dictabas injusticia, sentencias y condenabas a los inocentes y dejabas libres a los culpables, siendo que el Señor dijo: «No condenarás a muerte al inocente ni al justo». Pues bien, ya que tú la vistes, dinos, ¿bajo qué árbol la viste acostada junto con el muchacho?». Respondió el anciano: «Bajo una acacia». Daniel le dijo: «Tu mentira recae sobre tu propia cabeza, y ya ha ordenado Dios a su ángel que te parta por el medio». Lo dejó ir y ordenó que trajeran al otro anciano. Daniel le dijo: «Raza de Canaán, en vez de Judá, la belleza te hizo perder la cabeza y el deseo
pervirtió tu corazón. Así es como se portaban ustedes con las hijas de Israel, y ellas, por temor, se entregaban a ustedes. Pero una hija de Judá no soportó la miserable conducta de ustedes. Pues bien, dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste? Respondió, bajo una encina. Daniel le dijo, también tu mentira recae sobre tu cabeza. Allí está el ángel del Señor, esperándote con la espada en la mano para cortarte por el medio y hacerte perecer. Entonces toda la asamblea que estaba allí reunida gritó a una sola voz, bendigan al Señor, porque salva a los que esperan en Él. Después se volvieron donde los ancianos a los que Daniel había convencido de falso testimonio con sus propias palabras. El primero dijo que los había sorprendido en una acacia, y el segundo respondió, bajo una encina. Con esto se dieron cuenta los de la asamblea que habían mentido, y les aplicaron el mismo castigo que en su maldad habían planeado contra su prójimo. Se aplicó la ley de Moisés, fueron condenados a muerte, y ese día se salvó la sangre inocente. Elquías y su mujer alabaron a Dios por su hija Susana, y lo mismo hizo Joaquín, su esposo, y toda su familia, porque no se le había encontrado nada de qué reprocharla. Y desde ese día en adelante, el pueblo respetó a Daniel, ya que era un joven lleno del Espíritu Santo.